Y así que, ahora sí, empezamos. Muy buenas tardes, muy buena tarde a tothom. Os doy la bienvenida a los tradicionales jueves sociales que organizamos desde la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés. Como antes os comentaba, antes de la pandemia pues nos encontrábamos presencialmente en la facultad y desde hace ya más de un año nos hemos adaptado y lo presentamos en formato webinar vía Zoom. Os animo a que sigáis la agenda de la facultad para ver pues las distintas webinars que realizamos, no todos los jueves sociales, pero sí cada 15 días. Hoy, dentro del diploma en inserción y orientación laboral que impartimos en la facultad, os presentamos a webinar, que es un título que a mí me gusta mucho, que es El trabajo ya no era el que era, cómo adaptarse desde el ámbito de la orientación laboral. Hoy tenemos la gran suerte de contar con Desire García, que es la directora del posgrado en orientación y orientación laboral. Actualmente es la responsable de programa de formación e inserción de Cáritas de Barcelona. Y como invitado y experto, tenemos un lujo hoy porque contamos con Albert Cañigray, que es el autor del libro El trabajo ya no es lo que era, nuevas formas de trabajar, otras maneras de vivir. Es conector de la red WeShare para España y América Latina, trabaja como explorador, consultor y divulgador en el ámbito de la economía de plataformas y actualmente se ha centrado sobre todo en el futuro del trabajo, el impacto de las plataformas digitales en las ciudades y las innovaciones reguladoras. Os doy la bienvenida a todos. Para mí es un placer contar con Albert, con Desire, que ahora le daré la palabra y nos presentará también esta webinar. Así que, Albert, si quieres, podemos hacer el cambio de rol, ¿vale? Desire, cuanto tú quieras. Muy rápido, porque la verdad que has presentado perfectamente, Albert, y la verdad es que lo que a mí me apetece, y seguro que a todas y todas también, es escucharle. Con lo cual, bienvenido, Albert, muchas gracias, y bienvenidos a todos y todas las que habéis, bueno, os habéis apuntado y habéis mostrado interés por algo que a mí me apasiona, como es el mercado laboral, ¿no? Y sobre todo, estamos intentando entender un poco qué está pasando y qué puede llegar a pasar, ¿no? Yo creo que, como decía a Nuria, esta webinar tiene su sentido porque estamos realizando pues, el posgrado de orientación e inserción laboral, personas pues, que o bien ya tienen experiencia o quieren empezar a tenerla y que por lo tanto muestran inquietudes por conocer el mercado laboral y sobre todo acompañar a personas que se puedan encontrar en desempleo o que quieran mejorar sus puestos de trabajo. Y claro, para todo ello pues, no hay nada más importante también como poder decodificar, entender, comprender qué está pasando, ¿no? Y la incertidumbre, cómo la manejamos y qué es lo que vamos a necesitar, sobre todo desde el punto de vista profesional, los orientadores y las orientadoras que estamos pues, en eso, ¿no? En la inserción laboral. Yo pienso que en este sentido, y justamente porque está enmarcado en este posgrado, tiene todo el sentido del mundo que hoy Albert nos acompañe, que ahora se ha ido un momento, es lo que hablábamos de las cosas del directo. Esto, si estuviéramos presencial, pues pasaría otra cosa. O al micro, o pasaría alguna otra cosa. No, vale. Me ha fallado una cámara, pero tengo la segunda, así que... Vaya, eso es sí, preparación. Sí. Fantástico, es un ejemplo más de cómo adaptarnos a las situaciones. Pues ves, yo sí se me... Si me fuera la mía, no tengo plan B. Así que, Albert, encantada de que estés aquí. Es toda tuya la ponencia para que bueno, nos puedas contar un poco desde tu perspectiva, el análisis y todo lo que has estado trabajando, pues qué vislumbras en este mercado laboral que el último año se ha marcado por la palabra incertidumbre, sobre todo. Pues no, yo creo que lo resume bien, ¿eh? Como incertidumbre, y no la voy a resolver la incertidumbre, voy a simplemente poner luz en algunos puntos que creo interesantes. Y muchas gracias, Nuria, muchas gracias de Sire, un placer poder compartir lo que vamos aprendiendo. A ver si puedo compartir pantalla. Por acá. Y la idea, pues eso, es hacer una serie de comentarios, provocaciones, para que también tengamos un poco de tiempo de hablar y de compartir algunos de estos aprendizajes y sobre todo la reflexión hacia el mundo de la orientación laboral
que no es algo tan obvio. Yo voy a dar las tendencias más generales, la parte final sí que hago un poco de reflexión, cómo puede llegar a impactar esto, pero la foto, vosotros conocéis más este ámbito, por tanto, la traslación de lo que digo al ámbito concreto de la orientación laboral la tenemos que hacer de manera conjunta. Tenemos bastante... Bueno, esto, que el trabajo no es lo que era, queda bastante claro. Sabemos lo que era, ¿no? Tenemos la imagen de la fábrica fordista, nunca mejor dicho, ¿no? La manera de trabajar, el taylorismo, el empleo para toda la vida, ¿no? Esta es la narrativa que sigue bastante vigente y seguimos pensando de esta manera lo que implica el trabajo, ¿no? Incluso mucha gente que no tiene este tipo de trabajo, sobre todo si son jóvenes, ¿no? Búscate un buen trabajo, búscate un trabajo de este estilo. Y ese sigue siendo, pues, el paradigma imperante. Y bajo este paradigma, es un papá, le puede decir a su niña, que cree, en la pregunta habitual, ¿no?, que se le hace, no es que ordene la habitación, que alguien me dijo en plan de ordenar la habitación, que la pregunta habitual que se hace a, ¿no?, cuando eres pequeño es qué quieres ser cuando crezcas, ¿no?, qué quieres ser cuando seas mayor. Este paradigma y esta manera de pensar, pues bueno, la podemos dibujar con el paradigma tradicional, que veis que pone antiguo, ¿no?, donde hay como tres fases, una parte más de educación, una fase de trabajo que pueden durar 3, 4 décadas, 5, a mucho estirar, y una fase de jubilación, ¿no?, una esperanza de vida de que era antes de unos 70 y pico años en España. La realidad es que la vida laboral de muchas personas en este nuevo paradigma es bastante más de caótica, y tenemos unas fases, ya no es tanto educación, sino aprendizaje, y como veis es a lo largo de toda la vida. Ya no es un trabajo permanente y una fase estable, sino que ves este zigzag entre momentos que estaré contratado, momentos que estaré aprendiendo, momentos que me voy a retirar para tomarme un sabático, y luego regreso, y luego voy, y luego hago esto, y luego hago otro, ¿no? Por tanto, esa linealidad, esa continuidad se ha roto bastante, y bueno, hay muchas preguntas que emergen por este cambio de paradigma, ¿no? Y un poco lo vamos a repasar. Cuando hay este cambio de paradigma, la pregunta cambia, ¿no? Y de hecho, esto sale de un libro, y en el libro hay la pregunta nueva. La pregunta antigua es la que yo he puesto, pero la pregunta nueva, que es la que pone el autor del libro, ¿cuál creéis que podría ser en este paradigma? El de abajo, ¿no? La pregunta de ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Parece que no es la correcta. ¿Qué tipo de pregunta le podríamos hacer a esta niña para prepararla para este paradigma laboral? El autor, el cómic, nos propone esta pregunta. Le dice, ¿qué 3 o 4 docenas de cosas quieres ser cuando crezcas? Por tanto, vamos a un paradigma diferente, con mucha más diversidad y que implica una preparación distinta también. Y además para tipos de trabajos que no sabemos, que hoy en día no nos podemos ni imaginar. Esto es una oferta real de trabajo, son 60 euros a la hora por ser jardinero de Minecraft, una tentadora oferta de trabajo en remoto para jugadores con experiencia. Esto sale de una empresa de jardinería inglesa, un poco de marketing también, ¿no?, porque les interesa, pues, tener este tipo de noticias, donde lo que vemos esto es un trabajo en remoto. No trabajo en un espacio físico, voy a estar trabajando en un espacio digital como es el mundo de Minecraft, pero se me exigen conocimientos de este videojuego y se me exigen conocimientos de jardinería. Y además, bueno, no está mal pagado, 60 euros a la hora por ser jardinero. Por tanto, ¿cómo nos preparamos para un paradigma laboral donde personas pueden ser 12 o 13 cosas distintas a lo largo de la vida y además algunas cosas no sabemos ni no nos podemos ni llegar a imaginar, ¿no? Pues bueno, está bien definir esto, como decían los exploradores de hace unos años, ¿no?, la tierra incógnita. Realmente estamos pisando espacios, paradigmas, tierra que no se ha pisado antes. Por tanto, está bien reconocerlo y, por tanto, nos podemos calmar y relajar un poco en el sentido que no tenemos que tener todas las respuestas. Y como no tenemos un mapa concreto de este paradigma, lo importante es tener una brújula, ¿no?, una manera de orientarnos. Y es lo que voy a proponer, una brújula que nos permita ver algunos ejes de cambio, es lo que vamos a repasar ahora. Por tanto, un poco en las tres dimensiones. Estoy viendo aquí una pequeña jauría de perros. Voy a gritar un poco más por si acaso. Y las tres dimensiones del cambio que propongo explorar son las siguientes. Esto sale de la consultoría Deloitte y habla de tres ejes, el work, el workforce y el workplace.
que si lo traducimos un poco al castellano, podríamos hablar del trabajo, pero que serían como las tareas que voy a realizar, ¿no? El tipo de funciones que estoy realizando, cómo cambia este tipo de cosas, lo vamos a ver. También la gestión de la fuerza laboral, ¿no? El workforce, cómo compongo la fuerza laboral que voy a necesitar para sacar adelante los proyectos de mi organización. Y también el espacio o los espacios de trabajo que voy a estar, donde voy a poder estar trabajando. Hemos visto incluso un espacio completamente virtual, ¿no? Por tanto, vamos a ver qué cambios están ocurriendo en estos aspectos y luego intentar pensar qué impactos tiene esto en el trabajo de la orientación también. En el ámbito del trabajo, yo la manera que me gusta ver estos ejes es con dos puntos. El punto tradicional, el que conocemos bien, y el otro extremo, el extremo más desconocido y lo que queda en el medio. Y veréis que hago este análisis en estos tres ejes. Por la parte del trabajo, las tareas, tradicionalmente estamos pensando en personas, ¿no? En humanos y humanas que hagan las tareas. Y es lo que tenemos pensando, que la función del trabajo tiene una componente humana fuerte. Pero, evidentemente, hay mucho debate acerca de la automatización, la robotización, la inteligencia artificial. Por tanto, algunas de las cosas que parecía que solo podían hacer los humanos por su inteligencia, por su fuerza, por su destreza, resulta que están siendo, hay una competencia no humana en este caso, que puede procesar datos, que puede mover cosas con mucha facilidad, sobre todo si son temas repetitivos, si son temas predecibles, esto funciona. Cuando hay una cierta incógnita, cuando hay un cierto caos, no funciona del todo bien. Yo siempre explico el mismo ejemplo. Rumba en casa cuando no está nadie, pues funciona muy bien porque conoce la casa. Si pones una rumba en un jardín de infantes, en una guardería, la rumba se va a poner del revés y no va a durar nada, ¿no? Y, por tanto, vemos que necesitan unos escenarios concretos para funcionar. Y lo que es interesante es el punto intermedio, ¿no? La conexión entre la inteligencia humana, la inteligencia artificial, la fuerza y la destreza y la flexibilidad humana con la fuerza mecánica y el no cansancio que puede tener una máquina, ¿no? ¿Cómo conjugamos estas dos cosas? Me parece una pregunta interesante. De hecho, la palabra que sale aquí son los centauros, que es la suma de la parte hombre con la parte máquina. Y esto, algunas cosas ya están ocurriendo, ¿no? Podemos imaginarnos, por ejemplo, los conductores de taxi o de Uber o de Cabify, y hace tiempo que se orientan con el Google Maps, ¿no? Cuando tienen que ir de A a B. Por tanto, se apoyan en la inteligencia artificial, que les dice la ruta y además si hay tráfico en tiempo real y todo lo que haga falta para poder trabajar de una manera más eficiente. Del mismo modo que probablemente habéis visto algún ejemplo de exoesqueletos, ¿no? Donde bueno, la fuerza, la destreza humana se combina con la fuerza y la seguridad que puede proporcionar un exoesqueleto de este tipo. Y aquí la pregunta que surge con todo esto, lo saco de un autor que me gustó, perdón, y digo, y otras cosas de tipos de, bueno, pongo este vídeo que son 30 segundos para que veáis el tipo de inteligencia artificial que nos puede ayudar a hacer mejor nuestro trabajo. Son 30 segundos, no hay ni audio ni nada. Pues esto es una aplicación que lo que permite pues es que cuente cosas, ¿no? En vez de contar nosotros, igual que tenemos calculadoras, pues hacemos una foto a lo que tengamos que mover y tal, y esto nos permite acompañar. Por tanto, aquí la destreza que necesitamos es saber usar saber que existe esta aplicación, tener habilidades digitales para saber usarla y cuándo nos podemos apoyar en este tipo de tecnología. Y la metáfora que sale aquí, y vuelvo a la imagen de la conexión, es cuál es la versión renacentista del trabajo que estoy haciendo como humano. Y aquí sale, por ejemplo, el ejemplo viene de un autor americano que habla de los radiólogos, que probablemente habéis escuchado que la inteligencia artificial es capaz de detectar el cáncer de una manera bastante eficiente. Por tanto, la pregunta es, bueno, ¿los radiólogos qué trabajo tienen que hacer? Si el cáncer o análisis de imágenes, de radiografías, ya lo hacen los radiólogos. Por tanto, aquí la pregunta es, bueno, si esa parte del trabajo la hace la máquina y la hace bastante bien, resulta que es la parte más humana de dar noticias buenas, malas, de acompañar, ¿no? Por tanto, es la versión renacentista del trabajo. Lo mismo que cuando haya vehículos que funcionen de manera automática, la función de la persona que esté en ese vehículo no va a ser conducir, va a ser cuidar de los pasajeros, cuidar del ambiente, cuidar de ¿no? que la gente con discapacidad suba. Bueno, pues veremos qué significa. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿cuál es la versión renacentista? Si me subo encima de la tecnología, como si fuera un cajón, ¿no? Que me permite elevarme un poco, pues una vez me he subido en este cajón de la tecnología, ¿qué forma tiene mi trabajo? Esa es una pregunta y os lo podéis hacer, luego haremos al final, ¿eh? ¿Qué significa para vosotros y vosotras la orientación también de esta manera? La fuerza laboral.
Pues bueno, lo típico sería pensar, volvemos al tema de la fábrica, en vez de poner Ford ponemos SEAT, pero nos podemos imaginar pues un centro de trabajo físico donde hay una serie de actividades. En el otro extremo nos podemos ir a plataformas tipo Glovo, Deliveroo, donde hay un núcleo de la empresa que son la parte de comercial, ventas, marketing, ingenieros que están haciendo la aplicación, que sí que están contratados, pero el 80%, 90% de la fuerza laboral es externa, son autónomos. Bueno, ahora con la ley Rider parece que van a ser empleados, ¿no? Pero podemos entender que hasta el momento han tenido una fuerza laboral externa y diversa. El punto intermedio aquí, y cada vez más organizaciones lo están haciendo, es pensar en proyectos híbridos con una parte de la fuerza laboral empleada interna y con una parte de la fuerza laboral externa y ad hoc al proyecto que voy a tener. ¿Por qué se habla de Hollywood? Porque, bueno, un estudio de Hollywood, cuando tiene que hacer una película, va a cambiar el formato del equipo, va a tener una parte que se va a ser permanente del estudio, pero luego va a tener otra parte del equipo que va a ser distinta en función de si es una película romántica, si es una película de miedo o si es una película de ciencia ficción. La gente que va a localizar, los maquilladores y maquilladoras, los actores, evidentemente, los directores y directores de fotografía. Entonces, esa parte va a ser cambiante por proyecto. Y por el nivel de innovación que se está exigiendo en las organizaciones, es muy improbable que tengas en tu organización todo el talento que necesitas en todo momento. Por tanto, de manera muy natural se está llegando a esta hibridación entre una fuerza laboral interna, una fuerza laboral externa, lo que se habla de una fuerza laboral híbrida o mixta, ¿no? Luego os pondré algunos artículos aquí que hablan de esto. Además, además de esta necesidad por innovación, resulta que la tecnología nos lo facilita. Y esto nos lo explica muy bien este sociólogo finlandés que dice, a fecha de hoy es más caro internalizar un recurso que usar las redes para conectarme a este recurso. Esto significa que si necesito un diseñador o una diseñadora para hacer unos PowerPoints a final de trimestre, para hacer la presentación de los resultados financieros, no hace falta tenerlo 100% en la plantilla, puedo contratarlo como freelance y además habrá plataformas y habrá tecnología que me lo va a facilitar. Y además la literatura de gestión, ¿no? Esto sale de revistas tipo Harvard Business Review, MIT Sloan y El Economista, bueno, The Economist y algún otro tipo de estas revistas, vemos titulares como la fuerza laboral del futuro es a través de ecosistemas de trabajadores, repensando la fuerza laboral bajo demanda o trabajo sin empleo, ¿no? Esto es bastante interesante, la deconstrucción del empleo en tareas, ¿no? Esto como, y luego libros como esto, ¿no? El final del trabajo, el crecimiento de los trabajadores bajo demanda y las corporaciones ágiles. Este es de un fundador de un software que gestiona y que permite gestionar esto de una manera ágil. Por tanto, ya digo, hay una narrativa también bastante consolidada en este ámbito. Y de esta manera, pues eso, las empresas hacen un poco, el núcleo de empresa se puede hacer un poco más pequeñito, más chiquitito, y se van a apoyar en distintas plataformas para completar aquello que necesitan de manera recurrente o por proyectos, lo van a ir aprendiendo, y bueno, varias empresas están con esto. Como os decía, esto ocurre para cualquier tipo de talento. Pensamos que, ¿no? Igual que decimos que el árbol no nos deja ver el bosque, podemos decir que la mochila de Glovo no nos deja ver toda la diversidad de plataformas que hay en el mundo realmente, para todo tipo de talento, desde microtareas para temas de inteligencia artificial, algunas cosas bajo demanda, tema de cuello azul, tema más servicios, tema más freelance, ahora os pondré algunos ejemplos de plataformas. Pero el mensaje principal es que hay plataformas para todo tipo de talento. Son organizadores de mercado, de oferta y demanda, y como cada vez vamos a tener que ir a acceder al mercado, como hemos dicho, varias veces a lo largo de la vida, o incluso varias veces cada trimestre, resulta que es importante que seamos eficientes en esta organización del mercado. Y aquí os he puesto algunos ejemplos, podría estarme 3 horas dando ejemplos, simplemente me quedaría, es la diversidad, sobre todo. Este es una aplicación que se llama Visualeo, que significa que es verificar, por ejemplo, cuando una empresa paga por estar en el lineal de un supermercado, ¿no? Paga un extra a nivel de marketing para estar en la góndola, en el cabezal, alguien va y hace una fotografía geolocalizada y con el tiempo, ¿no? con un timestamp,
de manera que se pueda demostrar que eso está realmente ocurriendo, ¿no? Este tipo de cosas. O si hay una campaña que la publicidad tiene que estar en una marquesina de autobús concreta, pues alguien puede ir y verificarlo, ¿no? Por tanto, y para estas verificaciones te pueden pagar 1 euro, 2 euros, y hay gente que lo hace pues yendo al trabajo, regresando, este tipo de cosas, ¿no? Estos son microtrabajos, ¿no? No, evidentemente, y esta gente, ¿no?, podéis imaginar que no está contratada, sino que está generando estos ingresos como aparte. Del mismo modo que tenemos todo el ámbito de los repartidores, que es muy conocido, y de los conductores, con un paradigma más o menos similar de trabajo bajo demanda, y por ejemplo, plataformas como Rover, que es de origen americano, pero tiene mucha implantación en España, para pasear perros o incluso para llevártelos a casa como si fuera un Airbnb. Puedes hospedar perros como una especie de Airbnb para perros también, ¿no? Y aquí, pues bueno, está todo el proceso digitalizado, con reputación, ¿no? Como lo que pasa con Airbnb, con las estrellitas, geolocalizado, te mandan fotos del paseo y todo este tipo de servicios. Otro que puede que hayáis visto en la prensa porque ha salido recientemente se llama TaskRabbit y es sobre todo para temas de mudanzas, pequeñas tareas domésticas y principalmente montar muebles de IKEA, que eran unas tareas más demandadas en este espacio. Y de hecho era tan popular esta tarea que IKEA acabó comprando esta plataforma hace un par de años. De hecho, ahora forma parte de IKEA. Ya ha abierto a funcionar ahora, primero en Barcelona, y creo que ahora está empezando a funcionar en otras partes de España. Esta plataforma se llama TaskRabbit. También podemos tener, pues igual que nos entregan comida, podemos tener a alguien que venga a casa a instalarnos una Smart TV que nos hemos comprado o hacer una copia de los datos del teléfono antiguo al teléfono nuevo que nos hemos comprado. Esto se llama TechBuddy. Y hay una mezcla aquí de gente contratada a tiempo completo, a tiempo parcial o más como freelance. En este ámbito. Tengo aquí el perro también. Y aquí lo interesante es que han hecho un acuerdo con MediaMark, en este caso, y si vais a MediaMark veréis que parte del servicio técnico está externalizado a través de esta plataforma, en este caso, ¿no? Por tanto, vemos cómo las empresas, en el caso de que al montaje de muebles lo externalizan a TaskRabbit, en el caso de MediaMark han hecho un acuerdo con esta plataforma para el servicio postventa, el servicio de instalación. También probablemente conoceréis Job and Talent, ¿no?, como un portal donde tiene licencia de ETT, de Empresa de Trabajo Temporal, y lo único que lo hace diferente es que es muy, muy, muy digitalizada. Realmente no tienen que pasar por ninguna oficina de Job and Talent, sino que todo se hace desde el teléfono móvil y algoritmos que optimizan los trabajos que van llegando a estos trabajadores e intentan que tengan una cierta progresión dentro de la temporalidad del trabajo que tienen. Plataformas más orientadas al mundo de los freelance, esta es de origen francés, pero tiene presencia en Alemania y España también, se llama MALT, M-A-L-T, y aquí encontraremos trabajadores, sobre todo en el ámbito del diseño, de la programación, traducción, locución en algunos casos, bueno, pero sobre todo trabajo que se puede entregar a distancia y de características más digitales. Luego podéis pasear por el portal y ver qué tipo de trabajo hay. Luego también tenemos portales especializados en un ámbito concreto. Este, aunque el nombre sea inglés, es de origen colombiano, se llama Voice123, Voz 123, y puedes encontrar locutores y locutoras de todo el mundo, porque es uno de los portales más importantes. Si tienes un vídeo corporativo, una necesidad puntual para tener un doblaje o una narración, aquí puedes encontrarlo. Yo tengo alguna amiga que está de alta aquí, le va llegando trabajo. Tiene su propia página web porque es una autónoma. Además, tiene un trabajo a tiempo parcial en la radio y le llegan algunos encargos también a través de la plataforma, ¿no? Por tanto, una persona busca varios canales para donde vender sus habilidades, en este caso. Y con todo esto, pues bueno, volvemos al cómic de este señor de este libro, que nos comenta, ¿no? Dice, cuando alguien se incorpora a un equipo, hablamos de esos equipos híbridos, ¿no?, usando estas plataformas, pues vamos a tener una mezcla. Dice, bienvenida al equipo, Todd es un empleado, Sally es una freelance, Eddie está trabajando aquí por obra y servicio, Regina es una trabajadora de plataforma y Ben está jubilado y lo hace casi por hobby, ¿no? Por tanto, vemos aquí cómo la diversidad de los equipos ocurre también, ¿no?, a través de este tipo de... Y esto se va normalizando en este sentido. Hay una mano levantada, pero no sé si... ¿No había alguna cosa por aquí? No.
Y con todo esto, hemos visto el lado de la fuerza laboral por parte de la empresa, pero también hay que ver la fuerza laboral por parte de las personas trabajadoras. Y aquí este esquema, que también sale en el libro, pues interesante, ¿no? Ver cómo desde la perspectiva de las personas trabajadoras, nuestra vida laboral, nuestra carrera laboral. Tradicionalmente, en el caso, pues esto, por ejemplo, de mi padre, ha sido profesor de instituto toda su vida, firmó un contrato laboral y estuvo ahí pues casi 40 años, progresando dentro de lo que era el instituto, haciendo distintas tareas, pero siempre dentro de la misma organización. Ahora, la gente de mi generación, yo ahora tengo 43 años, y gente un poquito más joven, un poquito más mayor, el paradigma ha cambiado ya y vamos cambiando de trabajo cada 5, 6, 7, 8 años, ¿no? Y ves los LinkedIn de la gente, o incluso menos, hay gente que está 2 años en una empresa, la relación pues es una relación contractual más tradicional, pero hay un cambio, una frecuencia de cambio superior. Y la carrera, como veis a la derecha, pues se desarrolla de manera transversal al ir uniendo todas las que puede ser un cambio de sector, puede ser un cambio de tarea, vamos progresando a través de esto. Y finalmente, para cada vez más personas, el paradigma laboral, este es mi caso, por ejemplo, como autónomo, formador, divulgador, consultor, me toca hacer varias cosas, pues yo por la mañana estoy con una empresa, por la tarde estoy con otro, pero luego también tengo proyectos que duran un par de años con unos americanos, pero que les dedico solo unas horas al mes. Bueno, pues es lo que se llama una vida laboral mucho más fragmentada, ¿no? O podemos pensar también en alguien que esté trabajando en el sector visual o alguien que esté trabajando en el sector artístico, tienen este tipo de vida laboral mucho más fragmentada. No tienen un único empleador, ni es constante, sino que van entrando y saliendo. Lo primero al ver estos esquemas es recordar que no se sustituyen, sino que coexisten. Seguirá existiendo el trabajo tradicional, seguirá existiendo el empleo tradicional de manera consecutiva. Lo que es importante entender es que cada vez habrá más gente que tendrá una vida laboral más discontinua y con contratos de menor duración. Y hay cifras que en esto nos lo consolidan, lo afirman. En 2019, para no hablar de 2020, que ha sido un año muy raro, pero en 2019, en España, el 90% de los contratos que se firmaron, que fueron como 22 y pico de millones, fueron de naturaleza temporal, fueron temporales, con una duración media de 48 días. ¿Vale? Por tanto, volvemos al esquema de atrás, cada vez hay más gente que se encuentra que tiene distintos trabajos, distintos proyectos con distintas empresas a lo largo de un año. Le digo, 90%, ¿vale?, son contratos temporales, el 10% son contratos fijos, el 5% son fijos a tiempo completo, ¿vale? Por tanto, seguimos pensando en un tipo de empleo, y esto las estadísticas del CP del año pasado, de lo que están dando, siguen la misma línea. La mayoría del trabajo que está generando es temporal. Además, con el cierre de grandes empleadores tradicionales, como pueden ser fabricantes de coches, grandes centros comerciales, pues el empleo tradicional va desapareciendo cada vez más. Y esto lo afirma el segundo dato, que este es reciente, de hace pocas semanas, donde decían que el 40% solo el 40% de los afiliados en la seguridad social son con un contrato indefinido a jornada completa. Por tanto, hay un 60% de contribuciones a la seguridad social que llegan desde contratos indefinidos pero a tiempo parcial, contratos temporales, obra y servicio, autónomos y alguna otra cosa que debe existir, ¿vale? Pero 60-40, ¿vale? Por tanto, cifras bastante impactantes. El 90% de lo que se crea es temporal, y hoy en día ya en la seguridad social el 60% de las contribuciones no son de contratos indefinidos, ¿vale? Por tanto, vuelvo atrás, este cambio de paradigma es importante reconocerlo con estas cifras también. Y aquí os voy a hacer una comparativa rápida, que el otro día también leyendo un libro hablaban de una cosa similar y decía, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos tuvieron una vida laboral como si estuvieran en un barco de vapor paseando por el río Mississippi, que es un agua estable y tú pones la máquina a funcionar y esto arranca y no tienes mucho problema. La vida laboral de nuestra generación es más como una navegación con un velero a mar abierto, que es un poco más inestable, algunos días soleados, algunos días más con tormenta, algunos días parado, y al ser aguas abiertas, pues ya digo, hay un poco más de todo, ¿no? Y hay más diversidad. Y decían que en este momento lo que se podía comparar era que estamos pues un poco haciendo rafting, ¿no?, en aguas bravas. Por tanto, con una canoa
En un ámbito de aguas bravas es mucho más difícil organizar la vida laboral. Y aquí yo añadía en la reflexión de este autor, me gusta añadir algo que creo que soy muy pesado con esto y en el libro también lo veréis, hablar de grupos, no de personas individuales, sino que si estamos en aguas bravas, si estamos solos con el kayak, pues la vida va a ser bastante complicada. Si habéis hecho rafting, aparte que es bastante más divertido, ¿no?, estar en grupo, pues habrá quien haya tenga una experiencia previa, nos podemos ayudar, si caemos al agua nos ayudamos a volver al barco. Por tanto, para navegar estas aguas turbulentas, este nuevo mercado laboral, es importante hacerlo en grupo, no hacerlo solo. Esto es un mensaje que voy pasando y porque creo que es muy importante. Y yo mismo lo vivo, yo formo parte, yo estoy en un barquito de estos. Un segundo, por favor. Un segundo. Yo estoy en un barco de estos que en mi caso es Wisher, que es el que me permite tener mayor estabilidad dentro de estas aguas bravas, ¿no? Por tanto, es importante encontrar ese equilibrio. Por tanto, hemos visto, primero, que tenemos que combinar hombres y máquinas, ¿no?, en el ámbito de las tareas. Luego estamos viendo también cómo la fuerza laboral, ya no todo el mundo es empleado, sino que hay diversidad de relaciones laborales y, por tanto, por la parte de los trabajadores, vemos una vida laboral pues, más fragmentada, con un montón de retos que esto implica. Y, finalmente, pues, los espacios de trabajo, ¿no? ¿Qué ocurre? Tradicionalmente, pues, volvemos a la foto del principio, ¿no?, la fábrica, el supermercado, la escuela, la tienda, es el típico trabajo que nos podemos imaginar como el trabajo tradicional y es el espacio de trabajo donde hay una continuidad en el tiempo y en el espacio de lo que significa trabajar. Ahora hemos visto, ¿no?, y muchos de nosotros creo que estamos en casa intentando conciliar, en mi caso aquí con los perros y otras personas de la casa, que es complicado porque se ha hecho de manera extrema, sin preparación. Pero bueno, hemos trabajado desde casa. Y en el espacio intermedio, que no sé si algunos de vosotros lo habéis experimentado, hay toda la parte, lo que se llaman los terceros espacios, los espacios de coworking, o irte a trabajar a un hotel, o irte a trabajar a un café o a una biblioteca, ¿no? Sobre todo si tus habilidades o si tu tipo de trabajo lo permite, pues este tipo de terceros espacios. Y abajo, pues hay la imagen icónica del nómada digital, ¿no? Eso permite que también podamos vivir y trabajar y viajar a la vez. Digo, no intentéis usar esto en una hamaca porque no vais a ver nada en la pantalla, pero sirve de imagen, de ejemplo, ¿no? Y vemos este continuo y hay que explorar cómo organizar y cómo esto tiene impacto también en las empresas y en las personas. Luego aquí lo que vemos, ¿no?, y todo esto es posible porque resulta que hemos, como veréis en la animación que viene ahora, hemos colapsado en poco tiempo lo que era, hemos digitalizado el desktop, hemos digitalizado el despacho, ¿no? Y hay una animación que se hizo hace un par de años donde se ve bastante claramente, ¿no?, cómo varias partes de el desktop, bueno, ¿cómo se llama? De la mesa de trabajo, se van poniendo dentro del ordenador. Y de hecho no encontré la animación, pero hay una animación que colapsa el ordenador dentro del teléfono, ¿no? La siguiente, porque esto terminaba en 2015-2016, pero en 2021 esto que estamos viendo en el ordenador resulta que lo podríamos llegar a poner directamente dentro del teléfono móvil. Por tanto, hemos digitalizado el espacio de trabajo y esto permite que no tengamos que estar siempre en el espacio físico. Evidentemente, hay algún tipo de trabajo que es más difícil que esto ocurra, pero no del todo imposible. Y aquí vemos un par de comentarios al respecto de esto. Primero, va surgiendo para las empresas una especie de... Esto es una empresa de Madrid, se llama City Hub, ha nacido durante la pandemia, y lo que ofrece es una especie de gestor de espacios, tipo Airbnb, donde los empleados pueden hacer reservas de si quieren ir a trabajar a la sede central, si quieren ir a trabajar a un coworking, porque tienen un acuerdo con varios coworking, si quieren ir a trabajar o necesitan una sala de reuniones en un hotel. La empresa lo que hace es hacer un acuerdo a través de esta plataforma de en qué espacios sus empleados pueden ir y tienen como especie de créditos para usarlo, ¿no? Por tanto, este tercer lugar de trabajo cada vez va a ser más fácil de gestionar y la empresa va a facilitar la existencia de estos espacios. Incluso había empresas que estaban planteándose lo que se llama el cheque, igual que el cheque restaurante, el cheque coworking, de manera que te vamos a dar un dinero para que no tengas que trabajar en casa, sino que puedas trabajar desde un espacio de coworking, el que tú elijas, que sea de proximidad y que te esté más cómodo, ¿vale? Por tanto, aquí vemos un cambio también interesante en todos los espacios de trabajo.
Y luego hay un tipo de trabajo que nos podemos pensar que es más difícil de hacer a distancia, pero que la tecnología, ¿no?, cada vez hace más posible. Esto es una empresa, creo que es China en este caso, que lo que permite es a través de gafas de realidad virtual controlar remotes, en este caso pues humanoides, a distancia. Esto es una demostración de lo que pueden llegar a hacer, esto no está desplegado a nivel comercial, pero sí que podemos pensar de que algunas cosas que ahora mismo tenemos sí o sí, esto tiene que hacerse presencial con una persona, resulta que se podrá hacer a distancia con estas tareas, ¿no? Igual que hay cirujanos, seguro que habéis escuchado ese robot famoso llamado Da Vinci, que está en algunos hospitales y que han hecho operaciones a distancia a 150 kilómetros, a 200, gracias a redes pues, de alta precisión tipo 5G, permitían hacer una operación a distancia. Si somos capaces de hacer eso o somos capaces de controlar un robot que está en Marte, algún momento seremos capaces de hacer cosas a distancia que ahora nos parecen difíciles o imposibles. Evidentemente, cuando hay una componente humana fuerte, será más difícil, pero cuando hay una parte mecánica, como es poner bebidas en un supermercado, esto creo que es probable que llegue a ocurrir. Y ya si queremos acabar de rizar el rizo, podemos digitalizarnos a nosotros mismos y a la oficina virtual, ¿no? Por tanto, un poco lo que hablaba al principio de Minecraft, pues bueno, también han salido unas gafas de la virtual de Facebook que se llaman Oculus, que sería como el iPhone 1, ¿no? La primera versión de gran consumo de este tipo de tecnología. Os recomiendo estudiarlas un poco. Y software como este se llama Meeting VR, para hacer encuentros virtuales con mi avatar y con la gente. No es para estar todo el día aquí, porque esto es cansado aún, la vista te cansa, el casco pesa, pero para hacer una reunión puntual de una hora, un par de horas o una formación como esta, si estuviéramos en un entorno con realidad virtual, tendría otras capacidades y otras posibilidades. Esto están haciendo, es incipiente, no está desarrollado a un nivel de uso masivo, pero sí que hay que pensarlo, sobre todo viendo que hay gente como que se dedica a cortar césped en Minecraft. Y bueno, y en todos estos ejes, yo creo, como habéis visto, me gusta mucho la parte del medio, la parte híbrida, ¿no? Yo creo que el futuro, sobre todo los próximos años, pues son estas mezclas, ¿no? La mezcla de lo humano con lo mecánico, la mezcla de lo empleado con lo externo y la mezcla de la oficina con el teletrabajo o terceros espacios. Y esto, evidentemente, bueno, el tipo de trabajos que podemos plantearnos van a ser muy, muy diversos. ¿Esto cómo impacta en la orientación laboral? Lo primero que tenemos que pensar es que probablemente estéis reflexionando que casi toda la orientación que se está haciendo está muy pensada en ese único punto de las tres dimensiones, que es el trabajo presencial de tipo empleado tradicional y trabajando dentro del espacio, ¿no? Y la fuerza casi, bueno, sin mucha presencia de máquinas. Por tanto, tenemos que ver cómo orientamos a la gente a una mayor diversidad en todo este espectro de posibilidades del trabajo, la fuerza laboral y espacio de trabajo. Os hago cuatro preguntas o cuatro reflexiones acerca de la fuerza laboral solo, ¿eh? Luego podríamos buscar las otras. La fuerza laboral, ¿qué tenemos que preguntarnos? Si la fuerza laboral va a tener una vida fragmentada, además de poder de facilitarles que encuentren trabajo, probablemente tenemos que ayudar a que sean personas que tengan una mentalidad de tener diversos ingresos a la vez, que sean como un pequeño negocio, que tengan una estrategia de estabilización de ingresos frente a una inestabilidad de generación de ingresos. Una carrera laboral no tradicional, ¿qué significa una carrera laboral en este ámbito? ¿Cómo me organizo? ¿Cómo progreso? ¿No? Porque realmente a veces es difícil, solo si reparto paquetes, solo puedes repartir más paquetes, pero me interesará hacer alguna otra cosa, ¿cómo hago este progreso? Asegurarse que toda esta gente tiene acceso a la protección social, porque a veces la protección social está muy pensada y muy optimizada para el trabajo tradicional y a veces no es tan accesible para un trabajo temporal o para un trabajo freelance. Y evidentemente una formación permanente, hemos visto porque voy a estar cambiando de trabajo permanentemente, y una identidad múltiple, cómo gestionamos de quién eres y qué haces, ¿no? La pregunta de la niña de los 12 o 13 cosas a lo largo de tu vida, pues aquí cómo lo gestionamos, ¿no? Por tanto, para orientación laboral yo creo que se abre un espectro bastante interesante. Y luego aquí es la misma foto de antes, pero a la derecha arriba he puesto un selfie. Es decir, esto aplicado a vuestras propias tareas, ¿qué significa unir la fuerza humana o las capacidades humanas con las digitales en el ámbito de la orientación laboral? ¿Qué significa la orientación laboral? Tener una parte de los orientadores empleados, pero una parte de orientadores también externos.
y que no tengáis que ir siempre a la oficina, sino se pueda trabajar desde varios espacios. ¿Qué significa todo esto para vuestra manera de trabajar, ¿no? También, bueno, aquí hay que reflexionar y entender que, igual que lo vemos hacia los usuarios o las usuarias del servicio, también lo podemos ver hacia adentro, hacia nosotros mismos. Algunas cosas que conoceréis y otras que puede que no tanto, ¿no? Que creo la tecnología, por ejemplo, el Big Data, ya está permitiendo temas como el mapa de empleo Telefónica, donde se puede ver, bueno, qué está más demandado, qué está menos, y ver la diferencia entre tipos de profesiones. Pues bueno, cómo podemos apoyarnos, sobre todo esta gran base de datos que existe, estas y otras, para facilitar la orientación e integrarla, o darle herramientas a las propias personas para que busquen por ahí. Este es un proyecto de Madrid, no, este es de México. Se llama Singularity Experts y lo que hacen es eso, mediante la inteligencia artificial, hablando, ¿no? Cómo eliminar la incertidumbre del empleo y la formación perfectos para ti. Por tanto, es un orientador de carrera laboral o de formación, sobre todo, porque aquí lo que te ofrecen es bastante formación, pero muy orientado a que encuentres ese empleo que estás buscando, buscando la diferencia entre lo que sabes, lo que necesitas saber para el empleo que estás buscando, y tiene una base de datos, pues, de todo tipo de empleos y además la formación adecuada para hacer ese salto de un punto al otro. También estamos viendo, esto es una empresa de Madrid, se llama Be Wanted. Esto es sobre todo orientado a recién graduados o casi graduados universitarios, que lo que hacen es crear un perfil digital en esta plataforma, y como si fuera un Tinder, ¿no? Por aquí, porque el matchmaking no solo sirve para buscar novia, pues se les ofrecen empleos y oportunidades de trabajar en distintas organizaciones, y son ellos los que seleccionan. Y ellos mismos también tienen su perfil de empleabilidad y lo van mejorando. Y de nuevo, hay una cantidad de algoritmos, una cantidad de datos aquí detrás que lo hace altamente eficiente y altamente interesante. Es una empresa interesante a seguir de Madrid. Y este es un ejemplo de Francia, con apoyo del Servicio Público de Empleo en este caso. Y es una especie de robot virtual, un asistente virtual que también te ayuda a la orientación laboral. Se llama Bob Emploi. Y yo no lo he usado, pero sí que he leído algunos informes y parece que está ayudando bastante a la gente que lo usa a que se sienta más seguro y más acompañado en el momento de buscar trabajo por las habilidades que tiene, este tipo de cosas, ¿no? Por tanto, aquí sería esta hibridación hombre-máquina, ¿no? Hombre-inteligencia artificial o persona-inteligencia artificial que nos acompaña. Y ya para terminar, que me alargo un poco, pero a ver si tenemos algo de tiempo. Simplemente entender que estamos entre lo que en inglés sería un no more y un no yet. Estamos entre algo que era mayoritario pero que está decayendo, como puede ser el empleo tradicional y las carreras tradicionales, la identidad única a nivel laboral, y está creciendo todo este paradigma de cosas raras que os he explicado, que aún tienen pequeña escala, que no son mayoritarias, que no están consolidadas, que no están bien definidas, que generan dudas, que generan incertidumbre, pero que tienen tendencia a crecer, al menos algunas de ellas. No digo todo lo que he dicho, pero sí algunas de las cosas sí que van a consolidarse. Por tanto, y es una posición un poco incómoda estar por aquí, ¿no? Evidentemente. Lo que es importante es que, bueno, como orientadores, orientadoras y gente que trabaja en política pública, es importante decir que el futuro no existe, el futuro, o sea, hay que crearlo, el futuro depende de las decisiones que tomemos, ¿no? Primero hay que hablar en plural de futuros. Algunos futuros serán más distópicos, otros más utópicos, otros más deseables. Por tanto, es importante que entendamos que en la definición de todo esto, de esta exploración hacia dónde vamos, tenemos agencia, tenemos capacidad de influir con las decisiones, las que tomamos y las que dejamos de tomar también, ¿no? Por tanto, aquí incido mucho en la responsabilidad personal y colectiva en orientar todo esto a los futuros más deseables posibles. Y la última recomendación es que esto, por mucho que leáis, por mucho que veáis webinars como esto, la única manera de aprender a ir en bici es subirse a la bici y pedalear un poco, con caballitos, acompañado, con alguien que te ayude, pero realmente os animaría a experimentar en primera persona la mayor parte de las cosas que he dicho, las que podáis, las que os parezcan interesantes, porque la mejor manera de aprender una cosa realmente es de manera experiencial, ponerte encima y a pedalear un poco y ver dónde están los límites, qué funciona, qué no funciona y cuál es la realidad. Así que ahora quedaré también para preguntas, a ver si consigo dejar de compartir pantalla y le paso el control aquí. Y perdón que ha habido un poco de caos en el entorno, pero son cosas de la conciliación. Muy bien, Albert, muchísimas gracias.
Tenemos una mano levantada. Voy a ver. Sí, vale, es de Manuel Díaz Martos. Manuel, te voy a habilitar el audio. Tú mismo, si vas abajo, tienes como un micrófono, te lo puedes activar y nos puedes formular pues, la pregunta o la duda que tengas. Manuel, si me escuchas, pues perfecto. Cuando quieras, te activas el audio. Albert, nos han llegado varias preguntas. No sé si Desiree, las quieres tú reorientar y reformular. No, bueno, yo creo que muchas gracias, Albert, ha sido súper interesante y bueno, es algo que nos remueve, ¿no? O sea, incomoda, porque es que realmente, y ya el final ha sido como, es verdad, ¿no? Exactamente, no hay más de esto, pero no estamos todavía en un modelo definido, con lo cual, andemos. Yo creo que mayoritariamente, y ahí van muy encaminados, luego si igualmente las personas que habéis ido haciendo los comentarios queréis hablar, pues estaremos encantadas, ¿eh? Pero sí que un poco lo que me han transmitido es que es cierto que todo esto viene, pero especialmente para orientadores y orientadoras que estamos mucho en el ámbito social, sobre todo con colectivos que sufren exclusión o que están en riesgo de exclusión, que incluso todavía ni siquiera hemos salido de la crisis del 2008, ¿no? Porque económicamente se podía haber salido y lo hablábamos en el 17, 18, 19, ¿no? Pero bueno, ahora ya con el 20 estamos todos otra vez que no sé, pero claro, para estas personas llueve sobre mojado, ¿no? Entonces te da una sensación a veces que, y yo creo que aquí está el reto. A mí ya me interesa que nos cuentes una realidad que nos puede parecer alejada, porque es que luego está aquí, porque nadie se habría imaginado. Yo tengo una compañera que además es docente en el posgrado que decía, se prevé una de las profesiones nuevas que vendrán, vigilantes de cuarentenas. Y a nadie le resuena mal. Y decía, pero también habrá guías turísticos en el espacio. Y yo esa sigo sin encajarla, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ha habido como distintas aportaciones que hablan de la precariedad laboral. Y es verdad, sabemos que tenemos un mercado de trabajo dual, ¿vale? Y quizá nos ha dado un poco la impresión de todas estas transformaciones las hemos situado mucho ahí, en esa parte más de cuello blanco, ¿no? Y al final de todo esto, claro, ¿qué va a quedar, ¿no? Para las personas que están en exclusión, que tenemos la brecha ya aquí digital como un hecho fehaciente de que aumenta desigualdades, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que reúne bastante bien el hecho de decir, oye, precariedad más todos estos cambios, ¿dónde quedan las personas que realmente lo pasan mal y se pueden quedar fuera de todo? Sí, no, yo creo que la reflexión es la correcta. No tengo ni mucho menos la respuesta, pero sí que, es decir, con esta tendencia a una mayor digitalización de procesos, de tareas, la brecha digital, si ya era evidentemente importante, ahora es excluyente para muchos trabajos que no requerían de una capacidad digital. Ahora, a veces el trabajo en sí puede que no lo requiera, pero el acceso a ese trabajo sí que lo va a requerir, ¿no? Y algo que ha ocurrido estos días también, tener el certificado digital para muchas funciones del SEPE y otras cosas, ¿no? ¿Cuánta gente ha tenido que aprender a cómo funcionaba el tema del certificado o a autenticarse de algún modo a través de las plataformas? Yo creo que estamos al nivel de ser alfabetización, es decir, realmente igual que hubo un plan de alfabetización en algún momento en España de hace unas cuantas décadas, se tiene que tomar en serio, para mí, a ese nivel. Es un tema de integración en un mercado que va muy rápido, que se digitaliza de manera rápida. Digo, hay tareas donde probablemente no será tan necesaria la parte digital y además tareas que crecen mucho, como el tema de los cuidados, también seguro tenéis estudiado, ¿no? Que los mercados que más crecen por temas demográficos, es todo el tema sociosanitario, ¿no? Asistencial, eso está creciendo muchísimo. La tarea ahí muchas veces es mucho más humana, no requiere tantas habilidades digitales, pero cada vez más de estos trabajos están intermediados por plataformas que no he puesto, tipo Cuideo, Seniors, Cuidum, y pasa lo mismo con tareas del hogar tipo limpieza, que antes, bueno, era boca a boca por los contactos, sigue siendo eso, pero cada vez hay más gente que busca ese tipo de servicio doméstico a través de plataformas. Y ahí se genera, ya es un entorno con muchas exclusiones, ¿no? Bueno, con muchos retos de género, de origen,
Y si además le añadimos una capa digital de acceso, pues estamos, estamos dificultando aún más el acceso. Tanto, al menos ser conscientes del reto, creo que es el primer paso. Totalmente de acuerdo. Perdona, a Nuria, adelante Manuel. Bueno, Manuel al final no has activado el audio, pero yo os explico. Nos podéis formular las preguntas que queráis vía chat, pero que sepáis que en reacciones podéis levantar la mano y os activo el audio porque así os escuchamos. Tenemos una pregunta de Ariadna Llamas. Ariadna, gracias por preguntar, que nos dice... aquí dice, en el caso de las usuarias que atiendo, precisamente el dominio de las nuevas tecnologías es uno de los obstáculos principales. ¿Cómo se plantea ese cambio de paradigma para todas aquellas personas que aún necesitan apoyo en ese ámbito? Bueno, un poco creo que hablamos ahora con Desiree iba en esta línea. Lo único que podría añadir, y en el libro también hablo, y es una visión muy provocadora, viene de Yuval Harari, ¿no? Del autor de Sapiens, de los retos del siglo XXI, ideas para el siglo XXI, y en estos libros habla bastante del concepto de la clase inútil directamente. Es decir, gente que va a estar fuera y no va a poder integrarse. Y cómo el sistema de protección social tiene que reconocer que habrá gente que en un sentido tradicional, por lo que sea, no va a entrar en ese entorno productivo. Por lo tanto, ¿qué hacemos a nivel de ingresos? ¿Qué hacemos a nivel de motivación vital? ¿Qué hacemos? Digo, estoy siendo provocador aquí, pero no sé si esto lo refiero a Harari. Hay que llegar a plantear eso, ¿no? Y las rentas básicas, creo que había algún tema que también salió por aquí algún comentario visto rápidamente. Por tanto, bueno, tenemos que ir en esa dirección y creo que no todo el mundo, veremos si esta automatización genera mayor desempleo tecnológico también, donde habrá menos empleo. Bueno, hay una serie de situaciones y si somos tan eficientes y tan productivos, habrá que buscar una manera de redistribución de riqueza distinta. ¿No? Pero aquí estamos en temas de macroeconomía, ¿no? Claro, esto no resuelve el problema de la persona que estáis atendiendo, pero sí que es importante elevar este tipo de debates, porque para el paradigma anterior estaba todo más o menos organizado y más o menos funcionaba, pero ahora estamos tocando tantas piezas al sistema que el puzzle empieza a trontular, ¿no? Empieza ya a zarandear bastante. No, Didi, Albert. Tengo una preguntita, no sé si antes le has contestado por el chat, que nos pregunta Belén García. Belén, muchísimas gracias por preguntar. Dice Albert, ¿la plataforma de empleo en audiovisual cuál es? En audiovisual concretamente. Audiovisual, creo... sí. Sí, no creo que haya... el Voice 123, no. Bueno, había uno que se llama... Bueno, luego tendréis las diapositivas que hay enlaces a todo. Vale. Malt era la de freelance, sí, hay un montón. Os puedo pasar, si queréis ver un montón de plataformas, pero os vais a marear directamente, pues la lista que intento mantener como... Pero para que veáis la diversidad. Y hay plataformas de todo el mundo, ¿eh? no solo de España. Os voy a pasar un par de enlaces por aquí. O si quieres, me las puedes pasar por correo y si quieres, vale. Cuando compartamos la presentación, bueno, sí. Yo siempre mando un mail de agradecimiento, las podemos pasar. O si quieres, las compartes por el chat, lo que te sea más cómodo. Sí, ahora lo he puesto por aquí. Vale. Esto es una versión larga de una lista que es como mi base de datos y para que veáis la barbaridad de plataformas que hay. Y el otro día estuve haciendo una formación y preparé una web con 30 plataformas, que os lo pongo por aquí también, a ver si lo puedo compartir. Perfecto. De manera que tengáis una referencia. Vale, tenemos tres manos levantadas. Yo os pido disculpas porque no sé quién ha sido el primero en levantar la mano. Normalmente, por educación, siempre se cede la palabra por orden, pero como a mí me sale, no me sale el orden, pero empiezo por la primera que me sale, que es Nuria Martínez. Nuria, te voy a habilitar el audio tú misma. Ahora lo tienes cerrado, pero tú misma, con el micrófono que tienes abajo en el panel, te lo puedes activar y puedes hablar. Muy bien, Nuria, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Yo quería comentar un poco, bueno, una reflexión que surge, ¿no? De decir, ostras, si nos dedicamos a diferentes cosas, bueno, tampoco sería este el problema, ¿no? Sino un poco, me da la sensación como que la clase trabajadora,
o los trabajadores o las trabajadoras, quedamos un poco como a merced de las empresas, del juego capitalista, ¿no? Y no sé, me genera un poco la duda de, ostras, ¿y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras? O sea, con este sistema de empleo, de que pues trabajo unas horas aquí, hago unas tareas aquí, luego otras allá, ¿quedarán garantizados? Y luego otra parte también pienso, ostras, estamos como a merced del empleo, ¿no? De la economía. Y el resto de la vida, quiero decir, o sea, hay más cosas. Hay familia, hay amistades, hay hobbies, hay ocio, ¿no? Parece como que, o sea, si tú no tienes un... O sea, es difícil plantear otros escenarios o tener otras inquietudes cuando tú no tienes lo básico para vivir. O sea, si tú dependes de un trabajo en el que ahora estoy aquí 2 meses, bueno, es que esto ya está pasando en realidad, ¿eh? O sea, tampoco es nada, creo que es nada nuevo, porque creo que ya lo estamos viviendo, de que pues ahora estoy 4 días trabajando aquí, ahora me echan, entonces ahora vuelvo a buscar trabajo y ahora pues estoy otros 3 meses allá, ahora estoy en 2 trabajos a media jornada, ¿no? Creo que genera como bastante inseguridad en la persona y poca estabilidad para construir otras cosas, ¿no? Otras cosas, pues eso, como familia o hobbies o bueno, tiempo libre o lo que sea, ¿no? Y que, no sé, ahora igual es un poco así lo que voy a decir, ¿no? Pero parece como que acabamos siendo esclavos del mercado laboral, ¿no? Y, uff, esto como género humano me cuesta un poco de pensar, ¿eh? Bueno, era solo un poco compartir eso y no sé, saber un poco tú qué piensas sobre todo el tema de los derechos laborales. Sí, sí. Gracias. Has tocado el moll de l'os, que diuen en català, has tocado ahí. has tocado ahí la... No, a ver, varios temas aquí. Primero, como dices, los derechos, primero, no tenemos que perder, es decir, todo lo que hemos ganado como asalariados no hay que perderlos como derechos y nivel de protección que tenemos por el hecho de trabajar de otra manera. Eso tiene que ser la primera premisa. Lo único que sí, algunas protecciones tienen que evolucionar. Y el otro día estaba explicando, es decir, por ejemplo, el tema del desempleo, la protección por desempleo, ¿no? Eso es una visión muy binaria de tengo empleo, no tengo empleo. ¿Qué pasa si empezamos a aceptar que la gente durante un trimestre puede tener 5 fuentes de ingresos distintas y lo que hacemos es estabilizar los ingresos, que es distinto? Y no es tan, y puede que no sea tan dramático también, ¿no? O tan, porque parece casi una enfermedad estar en el desempleo en estos momentos para muchas personas, ¿no? Psicológicamente, pues bueno, simplemente busquemos políticas de ese, y esto existe en el sector privado, desde el ámbito privado para los freelance, hay seguros de AXA, hay seguros de otras plataformas que te permiten estabilizar tus ingresos cuando tienes ingresos fluctuantes, porque justo lo que decías, necesita esta estabilidad. Y la puedes buscar. Por ahora, la solución viene del sector privado. Yo creo que en algún momento lo veremos también emerger del sector público, pasando de una política puramente de desempleo, que digo es binaria, tengo empleo o no tengo empleo, es 0-100, a un tema más de, bueno, voy a tener 3 o 4 fuentes de ingresos al trimestre y voy a estabilizar eso. Y ahí el tema de renta básica, ingresos mínimos vitales, garantizados, este tipo de cosas serán más fáciles de encauzar cuando tengamos este tipo de políticas. Por un lado, la parte de ingresos. La otra, vuelvo a la metáfora del rafting, es decir, estamos en aguas bravas. Navegar aguas bravas en un kayak tú solo es muy jodido. Creo mucho en lo que he dicho antes del grupito este subido en una lancha neumática. Yo es lo que hago con Wisher para navegar mi inestabilidad, que es bastante elevada también por el tipo de trabajo que hago, es mucho menor gracias a estar, y soy privilegiado en mi caso, pero es decir, buscar esta cuadrilla laboral, esta tribu laboral, donde tu relación con el mercado no es de persona única con el mercado laboral, sino grupito de personas, o podemos ser muchos de lo mismo, somos 10 mozos de almacén, por tanto, podemos tener otro tipo de relación, incluso uno va a encontrar trabajo para el otro y el otro para el uno, tipo de cosas, o podemos ser 10 personas con habilidades complementarias y podemos una especie de equipo A que puede servir para muchas cosas. Por tanto, yo creo ahí, y eso también nos acerca un poco al trabajo preindustrial, si volvemos a la época un poco medieval, si quieres, a la parte más artesana y más gremial.
¿no? Ya sé que estoy diciendo cosas un poco raras, ¿eh? Pero es que yo lo vivo así. Y creo que en esa entidad colectiva y cada vez hay más gente que está hablando, y el nivel de protección puede que no sea el individuo, sea este colectivo también. Tenemos que empezar a ver a quién protegemos. Y puede ser la unidad familiar, puede ser una especie de colectivo laboral, como si fuera mi equipo de fútbol o el equipo de Castellers o quien sea, pero que me sirve para trabajar. Y en esta pequeña colectivización creo que hay otra forma de estabilización también y de continuidad. Porque necesitamos continuidad en la relación laboral también. Y no nos la va a dar el empleador, para mucha gente, porque lo mismo has dicho, ¿no? O trabajo 3 días en el mozo almacén en IKEA, trabajo 3 días de dependiente, no sé qué, 4 días en McDonald's. Bueno, esa estabilidad no la voy a tener por la parte del empleador, pero imagínate que hay pues como un grupo de 10 personas que hacen este tipo de trabajos, que se agrupan y se acompañan entre ellas también. Por ahí ya digo, hay que evolucionar la política pública para reconocer esa realidad más fragmentada, y luego creo que desde la parte individual hay que colectivizarnos un poquito también. Puede que sea utópico, puede que sea absurdo, pero... Perdona, pero ¿me podrías explicar un poco cómo haces esto de lo del tema de la colectividad? Porque yo, cuando lo explicas, me viene a la mente un poco la idea de cooperativa, ¿no? Tú te juntas con un grupo de gente y... No sé, ¿tú cómo lo haces? ¿O esto es una web que tú te has juntado con gente de tu gremio? Sí. En mi caso, bueno, os pongo ejemplos aquí en el chat. Vale. Algunos son franceses. Este se llama HappyDev, por ejemplo, que es un grupo de desarrolladores que lo que hacen es este tipo de colectivización. My Way Spain. Ellos son varios desarrolladores que prefieren, en vez de ir de acceder al mercado de manera individual, prefieren organizarse, tener esta marca compartida, tener un sistema. Ellos se unen por sistema de valores, trabajan mucho en economía social, no quieren desarrollar software para empresas que no sean socialmente responsables. Se juntan y, por tanto, y no es una persona, son 15, 20, 30, que se presenta al mercado bajo una marca que es HappyDev y hacen este tipo de cosas. El segundo ejemplo que os he puesto aquí es My Way Spain, es de Madrid. Es un colectivo de gente que estaba harta de trabajar para agencias de publicidad, gente un poco senior ya, que han salido de la parte empleada y se han montado, no es una agencia alternativa, sino que todo el mundo es freelance ahí, son autónomos, pero de nuevo, se ofrecen de manera agrupada al mercado y habrá gente que es buena en vídeo, habrá gente que es buena en foto, habrá gente que es buena en copy de texto, habrá gente y pueden montar equipos y tomar proyectos más complejos. Y de hecho han estado trabajando con el Ministerio de Sanidad, están haciendo publicidad para ministerios en este ámbito, ¿no? Por tanto, este tipo de agrupaciones. Y Wisher, que es mi caso, somos una asociación, se llama de lucro a nivel legal, donde hay gente autónoma que lo que hacemos es presentarnos al mundo bajo esta marca colectiva, aprendemos los unos de los otros, nos pasamos trabajos los unos a los otros, tenemos un espacio compartido de trabajo, la gente de París pues en París, la gente de Barcelona pues en Barcelona, tenemos una gestoría común, de manera que mutualizamos, no somos cooperativa, no somos empresa, somos un colectivo. Ya digo, son experimentaciones, ¿eh? Y no tiene un reconocimiento legal muy claro todo esto, pero pondré otro también que me gusta de Francia. Hay que ir buscando todo este tipo de experimentaciones. Digo, son cosas que están emergiendo, que algunas quedarán, otras no quedarán. Mira, aquí he encontrado otro, para que veáis que no somos los únicos locos que trabajamos así. Veis que hay mucho francés, no sé por qué, será porque tengo más contacto con Francia o será porque tiene esta cultura, pero hay varios de estos. ¿No se queda un poco más claro, Nuria? Sí, 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 gracias, Albert. Vale. Tenemos a Lucia, que hace estona, que tiene la mano levantada. Solo un pequeño comentario, perdón, antes de... aquí, en tema de habilidades, igual que hablamos de la brecha digital... Creo que es importante ver que para poder trabajar de esta manera tienes que tener muchas habilidades blandas de comunicación, de escuchar, de dar feedback, simplemente que no se da suficiente importancia. Perdón, solo este apunte. No, ningún problema. Gracias, Albert. Es un placer escucharte. Lucia, ¿tienes habilitado poder activarte el audio para que puedas hacer preguntas? Vale, te escuchamos, Lucia. Buena tarde. Me has faltado. Buena tarde. Sí, dinos. Gracias, bueno, Lucia. Más que nada, creo que ya lo han comentado algunas compañeras y compañeros, pero mientras estaba escuchando la conferencia, muchas gracias, Albert, me ha gustado mucho, y gracias a la Fundación por organizarla.
Claro, toda esta historia de estos nuevos empleos, estas nuevas tareas, estos nuevos trabajos, esta nueva fuerza laboral y espacio de trabajo suenan muy bien. Vamos hacia esta realidad, esto es innegable. Pero lo que estábamos diciendo por chat algunos es que, claro, si esto no va acompañado de una buena protección social y de una buena política pública de empleo, todo esto lo único que consigue, que de hecho ya lo está consiguiendo, ya tenemos ejemplos que todos conocemos, es precarizar la fuerza de trabajo y crear una nueva clase social que son los trabajadores pobres. Entonces, ya digo, es una reflexión. Para, en mi opinión, todas estas innovaciones, todas estas nuevas formas de trabajo, no son viables socialmente, me refiero. A lo mejor económicamente sí es un chollazo, sobre todo para el que la crea y para las profesiones liberales de cuello blanco. Pero todas estas cosas no son viables si no hay una renta básica universal. Y esto es algo que hace 10 años nadie se atrevió a hablar porque te tachaban de comunista, bolchevique como mínimo, pero ahora sí que ya se habla abiertamente y lo hablan economistas que no son nada sospechosos de comunistas. Por ejemplo, Santiago Niño, cuando hace la reflexión de que de esta fuerza laboral que dice que lo que se necesita, me parece muy gracioso, pero muy acertado, es marihuana para todo el mundo, renta básica universal y cultura gratuita para crear esta paz social, ¿no? Porque si no, o al menos en el entorno, yo trabajo en una mancomunidad de municipios del interior de Mallorca, lo único que está súper, esta realidad que estamos, que se va a vivir en un futuro, está muy desconectada del mundo real, o sea, de lo que es lo que pisamos los orientadores cada día, que es gente que muchas veces ni siquiera sabe pedir una cita online, ¿vale? Simplemente a modo de reflexión. Creo que todo esto, si no va unido a una renta básica universal, nos conducirá a eso, a vivir en una sociedad con un riesgo de estallido social importante, porque lo de la inestabilidad de ingresos, que ha salido en alguna diapositiva, me parece muy fuerte y me parece, es lo mismo que cuando se comenta lo de que tienes que salir de tu zona de confort. Sal tú si quieres, ¿no? Yo quiero vivir bien. Simplemente eso, es una reflexión que supongo que estamos haciendo muchos compañeros y lo estábamos comentando en el chat. Gracias. No, completamente, bueno, hemos comentado un poco de esa necesidad, es decir, en un cambio, primero reconocer que estamos en una transición y lo otro, lo que a veces es útil también es mirar la historia. La primera revolución industrial, evidentemente, el primer momento, el trabajo no había ningún tipo de protección. Lo primero fue una privatización, una mutualización por parte de los trabajadores y trabajadoras en esas fábricas muchas veces textiles. Y en la segunda revolución industrial, con todo el trabajo, sobre todo sindical, la agrupación de trabajadores fue el primer paso para buscar esos derechos más universales y luego se legisló para dar protección. Lo único que en esa legislación, ese proceso, solo se protegió a la gente que trabaja en las fábricas. Por eso, en este momento, la gente que no está en las fábricas, que está en otros espacios, ha heredado un nivel de protección inferior y esto viene heredado de cómo se desarrolló la protección en la segunda revolución industrial. Pues ahora estamos en eso, y es decir, y los tres ingredientes son los mismos siempre: organización colectiva de trabajadores, evolución del sistema de legislación laboral y evolución del sistema de protección social. Y estamos en ese momento, tenemos, ¿no? Ahora se habla mucho de reset, se habla mucho de renacimiento. Bueno, hay que. Lo único que la inercia de las estructuras y la inercia incluso cultural de pensar de una única manera, claro, hablar de esto con las instituciones, sea el. Puede ser un Ministerio de Trabajo, puede ser un SEPE, un SOC, puede ser un sindicato que han nacido, crecido, desarrollado en un paradigma concreto, se sienten amenazados y también hay que ponerse en sus zapatos. Y hay mucho invertido y hay mucha legislación, y hay mucha infraestructura invertida en ese paradigma. Va a ser muy difícil mover esas piezas, pero alguna cosa tenemos que hacer, porque si no, como dices, el estallido social es más que probable. Yo, sí, si me permites, Albert, yo creo que hay algo importante. Es lógico que yo soy la primera que no me siento nada cómoda y cuando hablamos de inestabilidad de ingresos, y es claro y es obvio que no es lo que ni en lo que hemos crecido ni lo que nos han dicho, oye,
hay que intentar trabajar para ese contrato indefinido, ¿no? O sea, estamos, yo creo que todos en una cultura de relaciones laborales que, claro, que ahora está en jaque, pero yo también pienso que no podemos darle la espalda. O sea, creo que es muy importante que voces como la de Albert, ¿no? Que están fundamentadas, que lo están trabajando, que ven esas transformaciones, nos pongan la alerta porque al final es verdad, si acompañamos a las personas que justamente están en situaciones más vulnerables, que probablemente no tengan acceso a eso, pero es que esa transformación también les va a afectar. Y es que es lo que decía claramente, cómo se han hecho las selecciones para vacantes durante todo este tiempo desde el estado de alarma, pues la mayoría han sido telemáticas. Si la persona ya no sabe, queda fuera. Pero es que cómo se relaciona para pedir el padrón. Yo, por ejemplo, que también trabajo en Cáritas, pues la preocupación por hacer trámites, por cómo relacionarse. Pero ¿y la gente mayor? Lo mismo, me quedo con tu idea, Albert, de alfabetización, como antaño se tuvo que hacer para alfabetizar a la población. Totalmente, o sea, me has abierto a mí aquí una luz de decir sí, sí. Sí, porque estamos todos como intentándolo, buscando cómo hacer la digitalización, cómo reducir la brecha, ¿no? Y es verdad que esto tiene que ser un plan, pero muy bestia, como en su día se apostó porque la gente debía leer y escribir, porque es que es un derecho, en el fondo, el que tú puedas leer algo para poder decir si lo firmas o no, ¿no? Es que estamos hablando ya de vulneraciones, para mí, de derechos humanos. Entonces, pienso que aunque no nos guste, es una realidad que asoma, que a una parte se barrera, por supuesto, pero otra se quedará. Y también es verdad que o nosotros entendemos y nosotras desde la orientación que le tenemos que transmitir a la persona también que este es el mercado que hay, igual la persona que atendemos, pero yo, desde que me leí el libro de Albert, yo a mis hijos los voy machacando con las competencias transversales, el no sé qué. Porque además yo tengo un marido funcionario, imaginaos. O sea, ¿cómo trabajas tú este mercado laboral que se mueve con un marido funcionario? Que es que no entiende para nada esto de los ingresos variables, excepto cuando le recortaron el 5%, que ahí saltaron alarmas, ¿no? Entonces creo que es importante que detectemos realmente qué está pasando para luego poder, precisamente lo que decía Yusia, reclamar. Es súper importante, claro, o lo que comentaban también en las relaciones laborales. Claro, claro, es que esto no tiene que aprovecharse para que se desregule nada. Lo que tenemos que hacer es que se adapten las relaciones laborales a las nuevas formas para que los niveles de protección no bajen. Y es que es totalmente clave, ya hace, esto no lo ha inventado ahora ni el estado de alarma ni nada. ¿Cuánto hace que tenemos un índice de temporalidad bestial? Muchísimo, si es que España tiene un mercado de trabajo muy, muy bipolar, crece mucho de repente, destruye mucho de repente. Necesitamos un sistema de prestaciones así de flexible. Si nos basamos en el turismo, pues en épocas donde no hay turismo o la gente tiene momentos de desempleo, debe haber prestaciones. Y yo creo que todo esto lo tenemos que tener ubicado para denunciarlo también desde el sector social y para que el sector público se mueva. Y para intentar evitar que al final los de siempre acaben con la precarización, la inestabilidad, los puestos de trabajo al final menos cualificados. Volverá a ser un tren que pase para estas personas y no se van a volver a poder subir otra vez, ¿no? Entonces, hay una parte en la que yo a veces me remuevo porque digo, no me gusta a mí tampoco, a mí me trastoca muchas cosas, porque claro, tenemos hipotecas a 30 años, ¿cómo se establece una hipoteca a 30 años con todo lo que ha contado Albert? Vale, no, es que aquí no te la dan. Claro, claro. No, que es que hay una discriminación, es decir, ahora con tema, bueno, el tema del alquiler o el tema de las hipotecas, sobre todo el alquiler, tú vas a alquilar y si tú presentas, si otra persona presenta una nómina, tú siempre estarás como una segunda opción para el casero, eso está claro. Y claro, ¿no? Y hay otro tipo, y ahora, por ejemplo, una cosa muy tonta, ¿eh? Pero ahora que todos los bancos cobran por las cuentas, la única que no te cobran es la cuenta nómina. Yo no tengo nómina, a mí me cobran todos los bancos. Yo no tengo, ostras, manera de que no me cobren algún banco. Me tengo que ir a bancos de estos de 100% digitales, que son un poco más baratos, pero en un banco normal me cobran. Bueno, cosas de estas, perdón, de tonterías de estas, pero ahí. Bueno, pues está todo muy pensado, orientado para una única manera de trabajar, cuando hay muchísima diversidad. Y para un modelo que, bueno, que ya vemos que para nada ya no empieza a ser el mayoritario, ¿no? Entonces yo creo que debemos poder, y también así
podremos hacer mejor nuestro trabajo, pienso yo, ¿no? Primero, aprovechándonos de aquellas herramientas que nos ayuden, ¿no? O sea, tampoco debemos ahora rechazarlo si nos puede facilitar, y luego, sobre todo, para detectar allí donde se están creando y se pueden crear todavía más desigualdades, sobre todo para poder pelearlas, ¿no? A nivel macro, es cierto que es duro. ¿Cómo planteamos eso cuando atendemos, ¿eh? Y cuando estamos ahí acompañando a la persona? Y, pero es que de una manera u otra lo están viviendo ahora las personas que tienen 5 contratos, 6, 7 en un año. Si es que lo están viviendo igual. La metáfora que sale en el libro y que no sé si puede servir también es el tema de las relaciones socioafectivas a nivel de familia. También hace 40 años atrás, la manera de pensar la unidad familiar era muy católica, apostólica, solo había una manera de lo que era una familia correcta. 40 años más tarde hay una aceptación social, por un lado, de diversidad de formas de relación familiar, existe el divorcio, ¿no? Existe la adopción de niños y niñas, existe el matrimonio de personas del mismo sexo, y en este tiempo, socialmente, hemos aceptado que hay que es lo mismo una cosa que la otra, que está todo bien en este sentido, y luego normativamente las leyes han evolucionado para garantizar derechos y deberes de que cualquier tipo de relación familiar, socioafectiva, esté casi casi al mismo nivel. Aún hay algunas diferencias, pero casi casi estamos al mismo nivel en muchas cosas. En el trabajo pasa eso, tenemos todo muy garantizado, muy pensado para el trabajo tradicional, y las otras maneras de tener una vida laboral sufren discriminación, no están igual de bien protegidas y socialmente están menos valoradas. Bueno, tenemos que... Y ha habido mucha lucha para ese tipo de las familias, ¿no? Ha habido mucho activismo, mucha lucha, pues estamos en esas. Esperemos que no tardemos 40 años, que sea un poquito más rápido. Pero... Pues sí. Perdón, ¿eh? Perdón, porque no quería monopolizar así y extenderme tanto, ¿eh? Pero es que creo que es importante también, porque de verdad que a mí también me remueve muchas cosas cuando lo oigo, ¿no? Pero tenemos que poder trasladar esto, si no se volverá a pasar el tren. ¿Y si os parece, para dar paso un poquito, que tenemos tres manos levantadas, Héctor, cuando quieras, te he activado el audio para que puedas hablar. No sé si nos escuchas y si estás. Héctor, tienes abajo el micro. Vale, perfecto, Héctor, te escuchamos. Muy bien. Buenas tardes, gracias Albert, gracias Desiree, gracias Nuria. Bueno, un poquito mi intervención, a riesgo de que sea un poquito reiterativa porque habéis dicho muchas cosas, ¿no? Pero un poquito lo que quería es hablar también de este cambio de paradigma que a veces, ¿no?, se suele presentar como algo neutral, ¿verdad? Efectivamente, bueno, cambios en cuanto a los contratos temporales, contratos a tiempo parcial, cambios en el mercado de trabajo, en las relaciones laborales. Pero, en fin, efectivamente, hablábamos, ¿no?, de que el futuro no existe, son decisiones para que hayan plataformas como Deliveroo, como, en fin, Airbnb, etcétera, etcétera, como Amazon. Bueno, pues hace falta de legislaciones, hace falta de reformas laborales regresivas, hace falta crear todas unas condiciones de posibilidad, ¿vale? Unas condiciones de posibilidad que, ¿no?, que obviamente pues recaen, como siempre, sobre el trabajador, sobre el 99%, ¿no?, sobre el bien común, vaya. Bueno, dicho esto, bueno, hablamos también de un robot insertor. Esto a mí me ha asustado y todo. Un robot que puede hacer inserción laboral, ¿no? Al menos los que hacemos intervención social o trabajamos con la exclusión, esperemos, ¿no?, que el robot no sea como una máquina dispensadora de gasolina, que es muy importante el contacto, ¿no? Y espero que sea uno de estos trabajos que jamás desaparezca. Yo creo que es más fácil que desaparezca quizás alguien que se dedique a hacer diagnósticos clínicos, porque tendrá unas variables que, en fin, sea más fácil esto, que a lo mejor alguien que tenga que trabajar en la inserción laboral con personas en una realidad de exclusión. Vale, y ya para acabar, ¿no?, dicho esto, también hablábamos de la renta básica. Es una, yo creo que es imprescindible la renta básica, pero en sí no considero que sea una panacea. Una renta básica sin una educación, una sanidad, el paquete de servicios sociales sólido, puede ser el sueño de paradigma neoliberal. Y nada, simplemente muchas gracias y ya está. Aquí intervención. Perfecto. No sé si queréis añadir algo a lo que ha dicho Héctor, si no doy paso
a otro audio. Simplemente que siempre pensamos que lo que hacemos nosotros, las máquinas no lo pueden hacer y pueden ayudarnos. Una cosa es también pensar que un trabajo tiene muchas tareas, tiene muchas funciones y hay que entender qué parte del trabajo tiene sentido que una máquina o una inteligencia artificial me ayude. Cuando tengo que ir de A a B, cuando tengo que ir de Caldetas a Barcelona, miro Google Maps, qué horario, cuándo sale, dónde hay tráfico, dónde no hay tráfico, y eso me ayuda. Y luego yo soy quien me desplazo y hay una parte, por ejemplo, de orientación, que con el Big Data, con las habilidades, con vete a saber con qué sistemas, pues habrá una parte que eso te puedes apoyar para que tengas más tiempo justo para lo que decías, para la parte humana, para la parte de cuidados, para la parte de entender a las personas, ¿no? Está la versión renacentista del trabajo del orientador, es algo interesante a pensar con todas estas herramientas que ya existen. Pero no, yo no creo que desaparezca porque es una función esencial, pero sí que puede evolucionar. Eso, ¿no? Lo vemos también muy binario, como 0-1, y creo que es importante ver estos matices. Perdón. Genial. Tenemos a Mónica Bertier y a Ana María. Mónica, si nos escuchas y aún estás aquí y quieres compartir tus dudas y consultas, pues ya tienes el audio activado, Mónica. Verás abajo que tienes un micrófono, pues tú misma te das a poder activarlo. Vale, perfecto, Mónica, te escuchamos. Hola, buenas tardes. A ver, yo estoy encantada escuchando en la conferencia del Albert. Solo quería comentar, a ver, yo soy orientadora. A ver, Mónica, ¿sí? Mónica, silenciado, Mónica, tienes que... A ver, ahora Mónica, perfecto, sí. Ahora sí. Te digo que yo empecé como orientadora laboral en el año 1990. El terreno. Vale, y a lo largo de los años he ido evolucionando y obviamente, bueno, considero que he evolucionado para mí. Y desde el año 2005 trabajo en un formato tal cual has dicho tú, Albert. Yo me he dedicado a trabajar como autónoma. Trabajo proyectos, trabajo consultoría, trabajo orientación, trabajo para diferentes empresas. Y desde el año 2010 aproximadamente, bueno, nos hemos vinculado un montón de profesionales, tanto en el ámbito de la formación como de la consultoría, y compartimos trabajo. No somos cooperativa, no somos ningún tipo de empresa, somos autónomos, y entre todos lo que hacemos es que cuando uno consigue una cosa, puede ser que acarrea otro a su proyecto, o viceversa. Vale, funcionamos con esto desde... Vale, el tema es que yo creo que este cambio de paradigma, la gente tiene que empezar a entender que uno no está a expensa de las empresas, como se dijo en algún momento, sino que uno es su propia empresa. Y por lo tanto, también tiene que aprender de economía, y por lo tanto, cuando tú tienes en un trimestre y posiblemente tengas un mes o dos en el que no tengas nada, es decir, ya hace muchos años que no sé lo que es cobrar un agosto, ¿vale? Pero sé perfectamente que lo que haga en X trimestre lo gestionaré de tal manera para que a mí no me falten ingresos ni un solo mes. Es decir, eso también es un aprendizaje. He trabajado con colectivos especiales durante muchos años, he trabajado en prisiones, sé perfectamente y sigo vinculada a colectivos cuando hago trabajos de orientación que están en situaciones difíciles, sobre todo cuando hablamos de los mayores, ¿vale? Y que sé también perfectamente que son personas que no se van a poder volver a reintegrar al mercado laboral al 100% como tenían en su mente o como lo vivieron en unas determinadas épocas. Vale, comparto contigo la opinión de que hay gente que desgraciadamente se nos puede quedar fuera y eso nos revuelve a todos, ¿vale? A nivel social. Pero a mí me preocupa mucho qué estamos haciendo con los jóvenes. ¿Cómo los estamos formando? Creo que tenemos unas deficiencias importantísimas en la educación. Llevo últimamente bastantes proyectos con el SOC vinculados a temas de orientación y de inserción de jóvenes. Y realmente con las deficiencias a nivel competencial que nos encontramos, podríamos asustarnos, porque realmente ellos son el futuro, si existe algún tipo de futuro. Vale. Constantemente con los equipos que trabajo estamos intentando inculcarles que se lo tienen que crear, que se lo tienen que trabajar, que tienen que desarrollar otro tipo de competencias. Además, bueno, nuestros proyectos los llevamos bastante vinculados al sector de la industria, porque trabajamos también con una agrupación de industriales
Y en el tema de los robots que decías tú antes, nosotros ya llevamos dando charlas y formando a al sector empresarial en lo que es hacer equipos múltiples, es decir, equipos entre máquinas y humanos. Ya llevamos más de 4 años haciendo este tipo de trabajo y realmente funcionan muy bien, ¿vale? Es decir, la incorporación en algunas empresas de la robotización ha sido bastante bien trabajada e integrada. Y obviamente lo que les ha cambiado es el proceso de selección de los trabajadores. Entonces, también aquí nos encontramos que obviamente la gente que no se ha adaptado al ritmo, pues le ha sido mucho más complejo poder continuar con las funciones que tenía anteriormente, porque algunas de las funciones se las cubren los robots, ¿vale? Pero bueno, yo lo que quería resumiendo comentar es que un cambio de paradigma implica que todos cambiemos el chip, ¿vale? Y que realmente entendamos que nosotros podemos ser nuestra propia empresa y que la inestabilidad es relativa. Lo que es necesario es una buena gestión. Pues nada más, era lo que yo quería compartir. Bueno, tenía muchas más cosas en la cabeza, pero son muchos años. Ya son más de 30 años trabajando en estos sectores. Creo que he visto de todo. Pero realmente cuesta muchísimo. A mí me preocupa la juventud. Me preocupan los más jóvenes, que se les haga ver que realmente pues, tienen que cambiar en muchas maneras de pensar, en concebir qué van a hacer con su vida laboral y sobre todo en desarrollarles muchísimas más competencias comunicacionales, de trabajo en equipo, de relación humana, que yo creo que están bastante pues, tocadas de muerte en algunos casos. Pues ya está, simplemente era mi opinión. Existe aquí también, que no hace falta ir a Francia, a pesar de que mi apellido lo sea, pero no hace falta que nos vayamos a Francia. Aquí sí. Ya existen estos modelos de profesionales que nos ayudamos entre todos. Si tenéis un nombre y lo quieres compartir por aquí, os tendré como ejemplo también, me parece súper, súper. Muy bien, tenemos 2 manos más levantadas. Venga, Ana María Peña, ¿nos escuchas? ¿Estás aquí? Si quieres, puedes activarte el audio. Sí, hola, soy Ana María. Y bueno, la persona anterior se ha adelantado un poco a una pregunta que yo quería lanzarle a él, que era sobre qué piensa que deberíamos, qué mensaje deberíamos darle a esos jóvenes que están en una situación en la que no están trabajando, tampoco tienen interés en estudiar, porque el mercado formativo es tan extenso e inalcanzable, es decir, yo creo que se ha convertido en un paradigma para ellos lejano e inalcanzable, en el que un planteamiento de 5 a 7 años no es viable, por lo tanto, las situaciones en casa son bastante precarias y lo que quieren es trabajar ya. Y un poco yo le pregunto esto, ¿hacia dónde puedes orientar a este tipo de jóvenes? Es decir, jóvenes que a nivel digital nos llevan millas, pero que por otro lado, pues a nivel laboral no tienen ninguna experiencia, o sea, no tienen ni un solo mes de cotización a la Seguridad Social. Eso por un lado. Y por otro, pues yo lo que también quería hacerle la pregunta es qué podremos hacer los que, como yo, por ejemplo, tengo 55, viendo tal como están las cosas, el sistema de la Seguridad Social, las pensiones, no va a durar mucho. Nos vamos a tener que ver a los 70 buscando microtrabajos y a lo mejor una década después ya han desaparecido las pensiones y en qué orientación laboral deberemos estar pensando o empezar a pensar hacia esas personas que ya empezarán a ser mayores y que realmente no dispondrán de un sistema que las proteja. Es decir, el ingreso mínimo vital no me parece que sea el sistema de protección para alguien mayor. Yo creo que debería haber algún otro sistema, pero bueno, ya lo estamos viendo en Alemania, en donde ya los mayores están haciendo microtrabajos, que no sé si existiría otra opción. Bueno, yo no me he presentado antes, yo trabajo en servicios sociales. También tengo que decir que bueno, yo anteriormente había trabajado en un sitio súper estable. A los 50 decidí hacer un cambio en mi vida y esto se produjo en el año 2010. Toda esta situación de precariedad la he vivido en mi piel. Conozco a fondo el mercado laboral. No soy orientadora, soy educadora social, especializada en adolescentes y jóvenes.
Y realmente lo que sí que tengo que decir es que creo que nosotros, los que orientamos, seamos o no directamente orientadores laborales o bien atendemos a personas en situación precaria, creo que lo que debemos sobre todo es infundar valentía. Es decir, estamos en un momento en que hay que promover el cambio y perder el miedo de esas personas a que no van a poder. Es decir, se puede. Hay que formarse, hay que pedir ayuda, hay que orientar. Y creo que, no sé, en toda esta nube o este nubarrón, yo creo que también hay que infundar un poquito de esperanza. Eso es mi mensaje para todos vosotros. Porque yo a los 50 encontré un buenísimo trabajo cuando, bueno, realmente estuve 4 años dando vueltas, trabajando a días sueltos para 7 empresas diferentes, en donde se me acabó mi prestación y en donde fue mi decisión, nadie me despidió. Con lo cual, bueno, creo que se puede. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Sara, ya puedes hablar. Sara, si nos escucha, Sara Armengol. Sí, os escucho. Perfecto, muchísimas gracias, Sara. Dime. Vale. Gracias y buenas tardes. De hecho, Mónica se ha avanzado también, porque en mi caso yo también trabajo con jóvenes, y después también la persona que ha hablado antes. Y yo lo que sí que quería proponer, estamos diciendo siempre la parte de después. Cuando uno no encuentra un trabajo, cuando uno qué hace, cuando su situación está ya más, no sé, como más dramática. Yo creo que aquí para mí es una lanza a favor de los servicios de orientación que tenemos y podemos hacer muchísimas cosas al respecto. Por ejemplo, podemos acercar esa nueva realidad con las personas que ni se la creen o no la han vivido, no la tienen cerca o porque son jóvenes y no la han tenido ni no se la han ni planteado. Y aquí creo que hay muchos proyectos, microproyectos y que debemos confiar en nosotros mismos, en nuestra experiencia y que esto es mucho más fácil de lo que creemos y posible. Ahora estoy pensando yo, por aquí en la jornada de hoy, tengo a personas de mi equipo también colaborando, es decir, que si quieren, pues pueden también complementar. Hay proyectos, por ejemplo, de acercamiento en empresas de novedosas, nuevos sistemas de producción con mentoría de jóvenes, por decir algo, y no jóvenes, puramente para saber cómo se trabaja en esas empresas o en esos grupos que estáis comentando y para que se vea y se empape. Y eso es el primer paso, sobre todo a trabajar competencias. Las competencias van a ser absolutamente básicas, especialmente las transversales, y sobre todo trabajarlo de maneras diferentes a lo que siempre hacemos, ¿no? Los orientadores estamos acostumbrados a yo tengo el conocimiento y te lo imparto. Eso es algo que también tenemos y debemos que cambiar porque ya no tenemos el conocimiento. Tenemos las herramientas, los enlaces que nos ha pasado Albert o quien sea, y con eso vamos a tener que gestionar, ¿no? Entonces, en ese caso, a mí sí que me gustaría poder decir que no hace falta, es evidente que tenemos que luchar por un sistema de protección a las personas que están fuera o casi fuera del sistema, pero en el servicio donde yo trabajo, personas sin idioma se están insertando ahora mismo con todo el chaparrón que nos cae encima. Después ya hablaremos, si queréis, de en qué condiciones, pero eran personas que no se insertaban y ahora sí lo están haciendo porque hemos cambiado o intentamos cambiar el sistema, el lenguaje y la aproximación a la empresa. Entonces, solo quería ser un poco optimista en ese sentido, pero creo que al final la realidad es muy dura, no la niego, ¿no? Pero nosotros tenemos que luchar para que eso sea posible. Porque evidentemente somos quienes tenemos, en ese caso, el poder de contactar con empresas y hablarlo de personas y el poder de hablar con las personas para hablar también de las necesidades y las situaciones de las empresas. Porque no olvidemos que la mayor parte de empresas de nuestro país son microempresas. No estamos hablando de grandes capitales ni situaciones muy complejas, sino microempresas con sus necesidades y sus particularidades también, que bastante tienen con lo suyo, ¿no? Con todo lo que está cayendo. Solamente quería decir eso, ¿no? De decir, bueno, podemos hacer muchas cosas, quizá también nosotros como instituciones debamos reunirnos como grupo sin
¿no? Para compartirlo también, nuestras experiencias y demás, y debemos colaborar muchísimo más con nuestro entorno. Los servicios de orientación a veces lo hacemos poco o solamente con intereses previos, ¿no? Y no, empezar a colaborar desde antes y compartir esas experiencias, a traspasarlas y acercar y hacer y crear esos puentes con la gente que no empieza ahora mismo en el mercado de trabajo, para que vea ese cambio y lo viva y vea que es posible, ¿no?, adaptarse, y sobre todo con la gente joven, porque su realidad es muy diferente y tenemos que acercarla evidentemente también a este entorno. No me quiero alargar más, ¿no? Solamente que, bueno, podemos y debemos y tenemos una responsabilidad para con la ciudadanía con la cual estamos trabajando, y eso es nuestro valor añadido hoy en día. Lo demás ya lo hará el robot. Un test, unos intereses, qué trabajos se adaptan más aquí. Eso sí que lo puede hacer un robot con un algoritmo, nos gustará más o menos. Pero ese enlace solo lo podemos hacer nosotros. Y ya está, hasta aquí. Muchas gracias. Yo simplemente apoyar la moción esta de que se creen grupos de aprendizaje entre pares, que se llama, ¿no? Comunidades de práctica, la palabra que se usa para este tipo de colectivos donde se comparten aprendizajes en distintos grupos. Y esto puede ser a título de los trabajadores, y como bien decías, pues las personas que estáis dedicadas a todo este tipo de funciones, seguro que yo he aportado mi conocimiento hoy, pero seguro que las más de 100 personas que se han conectado, la inteligencia colectiva de estas 100 personas sería buenísima para todo el mundo. Muy bien, perfecto. Son las 8:08 casi. Ha sido una charla súper interesante. Albert, te están dando las gracias sobre todo a ti por estar aquí, por tu charla, por tu punto de vista tan interesante. Nos comentan que tenemos un gran repte de cara a una nueva orientación y tiene toda la razón del mundo. A mí no me gustaría despedirme sin antes dar las gracias también a Desiree por acompañarnos. Desiree, muchísimas gracias. No sé si quieres aportar o decir alguna cosita más. Nada, muchas gracias a todo el mundo, porque realmente sí, tenemos un gran reto y habrá que hacerlo colectivamente. Me quedo también con esa palabra, alfabetización, como se hizo antaño. Y luego es verdad que la colectividad al final tendrá la fuerza. O sea que muchas gracias a todo el mundo y especialmente a Albert, gracias, porque sí que has aportado dentro de esta incertidumbre puntos de luz en los que creo que podemos trabajar conjuntamente. Muy bien, perfecto. Yo, para los valientes que os quedáis, que somos casi 100 personas, habéis aguantado muy bien, os enviaré un correo electrónico para daros las gracias. Albert, si nos pasas la presentación, pues también os la enviaré, así tendréis el contacto de la facultad, y si tenéis alguna duda o alguna consulta, pues Desiree siempre está muy, muy disponible a poder ayudaros. Os enviaré información también de la formación que ofrecemos, por si alguno de vosotros pues os interesa y os la podamos ofrecer, y que sepáis que en unos días el vídeo también estará colgado en el canal de YouTube. Y informamos también que Desiree, dentro del diploma de inserción y orientación laboral, en mayo tenemos programadas dos webinars más. Desiree, me das muchísimo trabajo, pero estoy encantada. Seguiros, si queréis, en la agenda de la facultad, apuntaros, nos podéis escribir, nos podéis llamar. Somos una facultad pequeña, pero muy bienvenida, y estamos siempre muy cercanos a todas las personas que nos quieran preguntar cualquier cosita. Albert, moltes gràcies per estar aquí aquesta tarda. Moltíssimes gràcies, Desiree. Jo sempre us dic, en aquests temps que corren, cuidar-vos moltíssim, d'acord? I molta, molta, molta salut. Gràcies. Gràcies. Adéu, una abraçada. Adéu.